canal Pesca Deportiva 89, los saludos amigo, gusto una vez más. Este es el segundo día que andamos aquí en Georgia, amigos. El primer día yo no hice video, pero acá el ganón. Vayan a ver su video que va a estar bueno. Vinimos al torneo de Gilmer, de pesca, cocina y más, cual Hichu lleva dos trofeos. Ahí les recomiendo que vayan a ver el video, va a estar bueno. Y también andamos con Dominica, el cazador. Ahí anda con nosotros, el güey que nos invitó aquí. Vamos a ver qué suerte tenemos aquí, amigos. Esperemos agarrarnos unas cuantas. No se vayan, nos vemos enseguida. No, yo no puedo creer, hermano. Bueno, amigos, miren. Acaba de sacar la primera, pero el lugar secreto. Nosotros ya nos la cámara puesta todavía, apenas venimos llegando. Pero miren el tamaño de crappie. Sus 14 pulgadas. ¿Tú? Más. Más. Sí, como sus 16. Un buen tamaño, mis amigos. Bueno, la primera. ¿Dónde está el agua? Échala al agua. ¡Chulada! ¡Chulada de crappie! ¡Qué chulada, man! ¿Te puedo acá? Oye, vamos. Ahí está. Ahí está. ¿Ah? Esto pasó lo mismo que a mí ayer. Mira, ya empezamos mal. No tiene batería. Está la segunda. Y con Chuy de Pesca la Ranita. Y Graviel de Doménica el Cazador. ¡A gusto! ¡Se la está acabando! Oh, una. Y viene. Un doblete. Viene Chuy con la tercera. Bien. Y tenemos como 10 minutos nada más. No. Oye, aquí no hay límite. 8. 8 pulgadas. Sí, pero esto ya pasan. A ver, abre ahí, abre. Esto salió. Como pequeñito. Bueno, captura corta, captura cuenta. Y luego en otro estado que no hemos ni siquiera venido a. Se soltó. Ninguna. Mira. Y tiene, no se hizo popó, iba a decir que tiene un gusano. Yo que traigo. Allá también. Están suspendidas. Uno más. Está suspendida, ¿verdad? Sí. Uno más. Ay, ay, ay. Bueno. Graviel, ¿cuánto vas a estar llevando? Más 5. 5, ok. Nosotros no queremos, ¿verdad? Para regresarnos. Dame las pinzas. El puente. Oye, pensé que no, te reventó. ¿Eh? Estaba buena, estaba. Esa estaba buena. Y está otra vez. ¡Wow! No, chulo, los dos jigs, señores. Tengo una madre, señores. Augusto acaba de sacar otra. Pero la que sacó al principio, Augusto. Bueno. Estás acabando, Augusto. No. Está pequeñito, mis amigos, lo vamos a pesar al agua. Pequeñita, pero nomás, mis amigos, venimos a agarrar crappies a Georgia, que es lo que North Carolina nos dedicaba más, ¿verdad? La crappie, bueno, el striper, la crappie. Esto lo esto a mí me gusta mucho pescar porque es de esta pelea. Y les voy a ser sincero, ahí tengo un maestro. Sí. Este igual que me Lo induje. Ajá, me indujo un poco el. Porque yo lo pescaba, pero carnada viva. Pero con jigs, sinceramente yo no pescaba hasta que lo conocí. Y ya fue que empecé a pescar con jigs y ya ahorita casi pescamos puro jigs, ya carnada viva no. Muy poco ya. Lo único que estamos haciendo es tirarlo, dejarlo que caiga poquito y ir recogiendo la línea sobrante. Es lo que estoy haciendo yo, pues, que me está funcionando. Y ahí es donde siento la mordida. Pego otro yo. Igual, pequeñita. Oye, como que somos buenecillos allá en lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo? Ya somos buenecillos en lo que hacemos. ¿En lo que hacemos? En cualquier lugar que vamos, no nos vamos sin captura ya. La verdad.
Little ones, little ones. ¿Cuántas las pinzas? Siempre andas perdiendo esas manos. Ay, las pinzas. Ya te lo voy a poner aquí en el asiento. Mira, mira. Oh. Ese es White Bass. ¿Vieron eso? Yo se estaba grabando ahí. Esta mordida. Ok, otra. Están abajo, bro. Poquilla. Esto no más amigos. Muy bonita, que se regresa al agua. Esto no más, bien. Ahí está una magdalena. Otra pequeñita. Que la que se fue estaba más grande. Pero miren que nos estamos divirtiendo. Ay, se desquitó. Mira, en la mera orilla, bro. Sí. Ajá, pero ¿cuál? Ese no es una carpa. Mojarra. Mojarra. Carpa. Una mojarra. Sí, con Juan, ese es un robot. Saludos, compa, carnalito Juan. Ahí te recordaron. La ¿y la mojarra? ¿Y la carpa? ¿Y la carpa qué? Buen día. Me traigo otra. ¿Otra? Sí. Bueno, es que lo que está pasando. Sí. Uno más. Tómate. Pequeñita, que se regresa al agua. Sí. Acá ya grabé, estamos enredados y acá Chuy agarró una. Pequeñita. Veo que están pegándole más al negro con verde. No, nosotros usamos unos pequeñitos. Es el más pequeño. Mr. Grab Bagre. Yo soy el rey de los bagres, miren. No, eso no puede ser. Puro bagrecito, puro del mismo tamaño. Está bueno, chico. Ya, te van a estar rompiendo. Va, para arriba. ¿Más trabajo? No, está grabando. Está por allá. A ver, ya es la segunda. Hey, ya me han rompido varios. No sé qué sea. La verdad, esta vez le aflojamos más al drag. Uh-huh. Y ahí está. Chulada. ¿Tú qué las encontraste? No, ay, ay, agarré el pico del anzuelo. Trae otro pequeñito ya.
ay, esto ay. Ya no está pequeñito. Esto ya no. Ah, oh, qué quiere. Ya. Cámate. Esto sí ya se va. Ya no está pequeñito. Muy bueno. Ah, creo que traía un barrio, mira. Dejo la baba. Sí. Bueno, creo que también las crepes dan de tirar eso. Gabriel, hey. ¿La tiro para atrás? ¿El qué? ¿Dónde está? No, doblete. No, no, no. Ahí está. Bueno. Okay. Chico, su pequeñita. Chiquita todavía. Creo que quieren que le des unos toquecitos, ¿sí? Sí. Ey, ya cálmate ya. Ya cálmate ya. Ya. Bueno, una pequeñita más que se va para atrás. Una más. Un poquito una más. También ya está como sus 9, 9 y media. ¿Cuánto llevas con ese? Tres crapes. Dos. Como 10 bagres. Dos, una se soltó bueno, antes de subir. Gabriel ya sacó su otro crape. No, tres. ¿Sí? Tres, como 10 bagres. Bueno, le lleva su. ¿Vieron eso? Y está buena esa. Estaba buena. Y eran guaybas. Ah. Eso era un guaybazo, ¿vale? Chuy perdió el guaybazo, pero yo lo agarré. Otra crapillita. Hey, vio un jalón, pero... ¿Ese es el guayba? ¿Es el quién del guayba aquí? Se acaba de agarrar un guayba, Gabriel. Gabriel. ¿Y ese se va conmigo?